manejamos bien los tiempos del partido, supimos defendernos cuando eso meritaba y golpear en los momentos precisos. Creo que estamos invictos, vamos paso a paso, poniendo todo en manos de Dios, y Él es el que nos guía a hacer estas cosas. Entonces toda honra y toda gloria es para Él. Rápidamente, cambio de chip, viene el Santos de Guápiles el fin de semana. Sí, un equipo que nos complicó allá en la liga. Creo que es un equipo que juega bien al fútbol, tiene un técnico que le gusta jugar desde atrás, salir jugando un poco parecido a nosotros, entonces creo que va a ser un bonito partido. Johan, dos en una. La efectividad fue la clave hoy y el regreso a la selección. Creo que creer que íbamos a ganar, Dios nos ha acompañado siempre, entonces siempre él por delante, y creo que el orden táctico y que los compañeros que entraron marcaron la diferencia. Tiene que recibir gol a la Juelense, con Patrick Bamberton. Sí, Patrick es un portero de calidad, yo que soy compañero del el trabajo diario, él es bastante bueno, el aporte que le dan Alfonso Quesada y Dexter Lewis y nuestro compañero Bochaca, creo que es bueno. Entonces creo que ahí va el crecimiento en el departamento de porteros. Ahora con esta situación de Paul, pienso que la prensa y una campaña que está haciendo un muchacho del 7, un colega de ustedes, creo que ha sido para matarlo. No podemos ver la paja de nuestro de la persona que está. Hay que ver primero la viga de uno, y creo que el que menos puede hablar es él, porque tiene una cola bastante larga, porque creo que él fue denunciado y se separó por agresión doméstica. Entonces creo que esas cosas no se valen, porque una institución no se acerca, y más bien en vez de matar a una persona se acerca y te dice, te puedo ayudar, te voy a brindar mi ayuda. Eso sería un buen ejemplo que personas deberían comenzar a hacer. Creo que hay que conocer de Dios para poder amar a nuestro prójimo. No lo defiendo, cometió un error, pero antes de eso la muchacha pasa a provocarlo, pero pienso que la reacción de él no fue buena, pero deberíamos en vez de matar a una persona tratar de ayudarla. ¿Con el regreso a la selección? Creo que es bueno, todo es gracias a Dios y todo es al apoyo y al trabajo de mis compañeros. Creo que sea esta opción, entonces creo que ponerlo todo en manos de ellos, aprender de esa experiencia, sacarle máximo provecho al roce que uno va a tener con jugadores de élite, como son Nava, Joel, Brian. Entonces creo que va a ser bonita, una bonita experiencia.